Existen películas de terror que desearíamos que no fuesen verdad, porque cuando investigas a fondo, te topas con que están basadas en hechos reales. Una de esas películas es Los Extraños, cinta que está basada específicamente en hechos reales. Y si te gustan este tipo de videos con historias reales de películas de terror, suscríbete al Cine Club para no perderte de ningún contenido. ¡Comenzamos! Los Extraños tiene al momento tres películas, dos que se desarrollan dentro de un universo y una más que se estrena este 2024 llamado Chapter One y que se consolida como la primera de una trilogía de terror. La primera cinta se centraba en una joven pareja, Kristen y James, quienes se alojan en una casa de campo aislada después de asistir a una boda. La tranquilidad de aquella noche se ve interrumpida cuando tres extraños enmascarados comienzan a acechar y aterrorizar a la pareja. La historia se desarrolla en una atmósfera de tensión creciente, con los invasores sin revelar sus motivos, lo que aumenta el sentimiento de miedo y desesperación. Los extraños utilizan máscaras para ocultar sus identidades y atacan de manera aparentemente aleatoria, pero lo interesante acá es que la historia y la dirección del cineasta Brian Bertino se inspiran en eventos reales. En detalle, se trata de tres hechos reales que conforman esta historia de esta película. El primer evento real se trata de los asesinatos de la cabaña Keddy en 1981. A este evento también se le conoce como la historia de la masacre de Keddy, y es que en el apacible y remoto poblado de Keddy, California, un suceso sombrío marcó para siempre el 11 de abril de 1981, convirtiendo el día en una fecha escalofriante en la historia criminal de los Estados Unidos. Lo que comenzó como una noche tranquila en la habitación número 28 del complejo Keddy Resort se convirtió en una escena de horror y misterio que perdura hasta el día de hoy. El chalet 28 era el hogar de la madre soltera Glenna Susan Shue Sharp con sus 5 hijos. Aquella noche, Sue de 36 años se encontraba en casa con su hija de 12 años, Tina, su hijo de 15 años, John, y el amigo de este, Dane Wingate, de 17 años. Los más pequeños de la familia, Greg y Rick, junto con un amigo llamado Justin, dormían en una habitación contigua, ajenos al horror que se desplegaba en la sala de estar. Al amanecer del siguiente día, es decir, el 12 de abril, Sheila Shab, de 14 años, regresó al hogar después de pasar la noche en una casa vecina, pero al abrir la puerta, encontró una escena que congelaría el alma de cualquiera. En el suelo, yacían los cuerpos brutalmente golpeados y amordazados de su madre Sue, su hermano John y su amigo Danny. La sala de estar estaba bañada en sangre, un testimonio silencioso de la violencia que acababa de pasar. El misterio se espesó aún más cuando se descubrió que Tina, la hija de 12 años, había desaparecido sin dejar rastro alguno. La búsqueda desesperada se extendió por días, luego semanas y luego meses, sin pistas que llevaran a su paradero. Fue solamente 3 años más tarde, en 1984, que los restos óseos de Tina fueron hallados a unos 50 kilómetros del lugar del crimen, en un área remota conocida como Camp 18, cerca de Feathers Falls. Este descubrimiento sombrío añadió una capa más de oscuridad al ya enigmático caso. Las investigaciones revelaron que los tres niños pequeños, Greg, Rick y Justin, habían sobrevivido a la masacre, pero no habían sido testigos directos de los asesinatos. Justin, sin embargo, declaró haber tenido sueños perturbadores sobre la noche del crimen, sugiriendo imágenes de hombres extraños enmascarados y violentos. El caso de los asesinatos de Keddy se envolvió en una densa niebla de sospechas, y también las pistas parecían desvanecerse con el tiempo. A lo largo de los años, surgieron también varios sospechosos, pero ninguno fue procesado. Los nombres de Martin Smart, un vecino del complejo, y su amigo John Bouvede fueron mencionados recurrentemente en las teorías de conspiración, pero sin pruebas concluyentes, así que la justicia permaneció inactiva.
El Chalet 28, escenario del macabro crimen, fue demolido en el 2004, llevándose consigo los últimos vestigios físicos de aquel trágico episodio. Sin embargo, la sombra de los asesinatos de Keddie sigue hasta el día de hoy, un enigma que perdura en los anales de los crímenes sin resolver, susurrando historias de horror y misterio a quienes se atreven a recordar este caso. Mientras que el segundo evento que inspiró a la película de Los Extraños y del cual vemos varios guiños fue la masacre en Cielo Drive. Sí, el misterio del clan Manson y Sharon Tate. La noche del 8 de agosto de 1969, la paz del vecindario fue destruida por un acto de violencia tan brutal y sin sentido que todavía resuena hasta el día de hoy con un escalofrío en la memoria colectiva. Sharon Tate, una actriz de belleza deslumbrante y promesa creciente en Hollywood, vivía en esa casa con su esposo, el famoso director de cine Roman Polanski. Sin embargo, esa noche, Polanski estaba fuera del país trabajando en un proyecto, dejando así a su esposa Sharon, quien estaba solo a unas semanas de dar a luz a su primer hijo, en compañía de sus amigos, Jay Sebring, un renombrado estilista, Abigail Folger, heredera de una fortuna cafetera, y su pareja, Jokesz Wirulowski, un guionista polaco. Mientras la mansión dormía, un grupo de individuos, bajo el oscuro influjo de Charles Manson, se acercó a la casa. Este grupo, conocido como la familia Manson, estaba compuesto por jóvenes que habían caído bajo el carismático pero malvado liderazgo de Manson, un hombre que predicaba un inminente apocalipsis racial al que llamaba Helter Skelter. Aproximadamente a la medianoche, Tex Watson junto con Susan Atkins, Patricia Kerwin-Blend y Lydia Kasabian llegaron a la mansión con órdenes específicas de Charles Manson. Ingresaron a la propiedad y desataron una carnicería inimaginable. Sharon Tate, que había suplicado por la vida de su bebé no nacido, fue brutalmente asesinada junto con sus amigos. La palabra Pig fue escrita con sangre en la puerta, una marca siniestra que dejaba claro el mensaje de horror que los asesinos querían transmitir. El terror no terminó esa noche. Al día siguiente, Manson ordenó otra masacre a su grupo, enviando a su familia a la casa de Leno y Rosemary Liabianca, donde nuevamente el horror y la muerte se desataron sin piedad. Las palabras Death to Pigs y Helter Skelter, un error ortográfico del título de una canción de los Beatles, fueron escritas en las paredes con la sangre de las víctimas. La investigación de los asesinatos de Cielo Drive y La Bianca fue intensa y compleja. Al principio, la policía estaba desconcertada por la falta de conexión aparente entre las víctimas y los asesinos. Sin embargo, gradualmente, los hilos del misterio comenzaron a desenredarse, revelando la oscura y perturbadora influencia de Charles Manson sobre sus seguidores. El juicio de Manson y su familia fue todo un espectáculo en sí mismo, con acusados que demostraron una lealtad ciega y una frialdad que horrorizó al público. Manson, con su mirada hipnótica y su símbolo de la suástica tallado en la frente, se convirtió en el rostro del mal moderno. A pesar de los años y de que los responsables están tras las rejas, el misterio y el horror de esta fatídica noche en Cielo Drive persisten. Las preguntas sobre cómo un hombre pudo ejercer tal control sobre otros para cometer actos tan atroces siguen sin respuesta clara. La mansión en Cielo Drive fue finalmente demolida, pero el recuerdo de los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos sigue siendo un oscuro recordatorio de la maldad que puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Y hay que decirlo, la tercera y última fuente de inspiración real para la historia de Los Extraños procede de un hecho real ocurrido al guionista y cineasta Brian Bertino, el creador de todo. De niño, Bertino recuerda una noche en que sus padres no estaban en la casa y alguien llamó a su puerta preguntando por alguien que no vivía allí. Tras decirle al extraño que se había equivocado, la persona se fue. Brian Bertino afirma que más tarde se enteró de que las personas que llamaban a su puerta estaban robando en las casas del barrio donde no había nadie. La experiencia dejó una huella traumática en su memoria, lo cual más tarde lo transformó en el aterrador retrato de la violencia en Los Extraños.
Y esa fue la verdadera historia real detrás de la película Los Extraños. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like, no te cuesta nada, es gratis, y ayuda a que suba más historias como esta. Te dejo mis redes sociales, para que no te pierdas de contenido bien chulo pensado para cinéfilos importantes como tú. Yo soy Charles, y te espero de regreso a mi Cine Club.